de admirarse lo que ha hecho el representante Edson Álvarez, siendo de los jugadores más medianones que hay en los últimos tiempos. Lo han colocado el West Ham, carísimo. Felicidades al promotor. El tema es eso, ¿eh? El tema es eso, el precio. Porque llegar al West Ham también, ¿no? O sea, era mejor la oportunidad del Borussia Dortmund, sobre todo por el reflector de Champions. Por lo que piden, sí, por lo que juegan. Pues es importantísimo, ¿no? La FA Cup, la Carabao Cup, o sea, al final del día va a tener muchos minutos y si se cuida bien Edson, y le va a servir demasiado el ritmo y la intensidad con la que se juega en Inglaterra. Pero la noticia, Luis Gerardo, es cómo acomodaron el costo y el precio de un futbolista que a todas luces tuvo un semestre el más malo que en Europa. O sea, Edson, no, de acuerdo. Tiene mucha validez. El año pasado fue el título del Ajax. El ejercicio de la gente, ¿no? Que siempre le hemos reclamado eso a la gente de Memo Ochoa, ¿no? Un portero con grandes condiciones que nunca pudo estar en las grandes ligas, vamos, en Premier League. Y este hombre, mediano, es cierto, ¿no? Sobrevaluado, me parece, por el medio mexicano en general, pero que vaya a la Premier League tiene su valía a través de un buen ejercicio del promotor. Esto es sobrevaluado, Luis. El tema yo creo que pasa de nueva cuenta por lo que hemos dicho hasta el cansancio, la capacidad mental que hay en los momentos complejos de una etapa mala, una racha mala, que fue en la inquisición la que Edson lleva 6 meses. Vamos a ver si en el West Ham vuelve a ser este futbolista en el Ajax que llegaba, que tenía disparo, que tenía gol, en una liga evidentemente mucho más endeble. Pero Edson, si tú te acuerdas cómo jugaba en el América, pues es uno de los pocos futbolistas que sigue teniendo México con capacidad de jugar por una banda central, mediocampista. Pero ha bajado, Enrique, ha bajado mucho. Bueno, pues por eso creo que la buena noticia es que pueda jugar en la Premier, un equipo que no tiene las necesidades del Big Six y que seguramente suele siempre competir en esos. ¿Cuáles son esos payasos, el Big Six? O sea, ¿quién es el Big Six? Sigue pensando en eso. A ver, ¿quiénes son? El Manchester United, el Manchester City. Es que lo dicen las transmisiones, su gurú, entonces por eso, ¿no? Ese es el Big Six, que hoy se quiere meter el Newcastle United, ¿no? Las urracas, que ya lo saben, se ha venido también una inversión muy importante. Árabe. ¿No? Muy bien. Admiro tu conocimiento de la Premier League. No, no es conocimiento, güey. ¿Esa sí la ves o no la ves? Es una gran noticia. Tanto lo de Raúl Alonso Jiménez, sí, un partido. ¿Esa sí la ves? Gran noticia para quien veas. Vamos a ver también la reinvención del equipo de Jürgen Klopp, ¿no? O sea, que están empujando para que vaya Neymar al hombre, este está patrocinado por la BBC, este bloque. No. A ver. ¿Qué más nos cuentas del arranque de la Premier? Desde el Brexit hasta esto, bueno, joder. Tiene esta capacidad de español. Sabemos que tiene muchos años, 6 años, 7 años, que el mejor fútbol del mundo se juega en la Premier. Las tendencias. Deja de repetir lo que dice Chirinos en las transmisiones. Ten originalidad. No sabía que Chirinos lo decía. Yo llevo diciéndolo también 6 años. Por ahí está, por ahí ya no te. Fíjate los grillos, tú el Paramount Plus. Que hay un dominio en Manchester City es una realidad. Que vamos a ver. No se puede. Esta nota, ¿del Manchester City? O sea, esta es una nota de 8 columnas. Oye, gracias por descubrirnos. Gracias por dejarnos saber. Gracias. De verdad, muchas gracias. Te agradecemos. Para servirte de nada. Edson llega a ser. Y que Raúl vaya a un equipo. Yo tengo una gran nota, de la Liga Premier. Mejor que el Wolverhampton, que es el Fulham. Ahí te va. También es una gran noticia para Raúl. Ahí te va. Ahí te va la gran exclusiva de la Liga Premier. El Chelsea juega de azul. Regresamos. A veces no, güey. A veces juega de negro. Hi, West Ham fans. Edson Álvarez here. I'm super happy to be here. Excited. Looking forward to play in this beautiful team. And come on, you Irons.